No, ahora tenemos un invitado de lujo. Qué invitado, por favor. El profesor Esteban Jiménez, docente, lingüista y lexicólogo. Nuestro querido profe, así le dicen, no sé si le gusta o no que le digan profe. ¿Nos escucha, profe? Hola, sí, ¡Ay, perfecto. qué susto! Se escucha muy bien. Bien, bien. Sí, me gusta, me digan, no hay problema, ¿eh? ¿No hay problema? Bueno, No, no. no se asuste con nosotros. Va, sobre, no, yo lo incluyo a Emanuel, que es mi compañero, pero no se asuste conmigo. Vaya, más o menos me conoce un poco. ¿Cómo está, profe? Bien, bien, querida. Vos preparando la La máster, charla. eso quería hablar, porque yo lo anuncié el martes pasado, que este sábado 16, ¿no? Se va a realizar una clase magistral, de la masterclass, pero bueno, me gustaría que usted dé más detalles sobre eso, ¿no? Que la gente pueda tener más información. Y Claro, qué sí, la mejor de idea es usted, ¿no? sí, la idea es una reunión. En realidad me junté con uno de los capos en esto de la comunicación, que es el locutor Ricardo Martínez Puente, Sí. y porque él es especialista en oratoria y ha dado siempre sus cursos y charlas en esa materia. Y siempre tuvimos la idea de hacer algo juntos, de compartir. Y surgió gracias a la intercesión de Viviana Nelly, la locutora también muy emprendedora, que nos propuso hacer esta masterclass. Entonces, la primera parte estará dedicada a la oratoria, que la da el Tero, como se le llama el Tero vulgarmente a Martínez Puente. Y después yo haría una recopilación de los errores más comunes en los medios para evitar ese tipo de falla. Bueno, y elegimos un lindo día, que es un sábado, que ya hay gente, mucha gente que no trabaja, y algunos terminan mediodía, y bueno, por lo menos tienen la oportunidad de presenciar esta charla. ¿A qué hora comienza la charla? A las 14, A las las 14. 14, y Hasta. el lugar es en Paternal, Camarones 2201, es esquina Gavilán esto. Y para inscripción previa, para más tranquilidad, se puede ir directamente igual, pero para más tranquilidad se inscriben antes al celular 11-31-86-1070. Y ahí le van a explicar las condiciones y demás. ¿Y cuánto Así que dura bueno. la charla? Y calculamos máximo 2 horas y media, tirando a 3, porque nos repartimos 1 hora y media cada uno, Ah, a lo está mejor un bien. poquito menos, para no aburrir, porque la gente también, ojo, no es cuestión de que uno pueda hablar 2 horas de vida, pero hay que ver si la gente soporta tanto tiempo, pero bueno, Sí, por lo cómo menos. no. Para eso va, Sí. ¿no? Para Bueno, escuchar, sí, la verdad, sí, tenés razón, aprender, para eso va, claro. pero bueno, tratamos de que no se canse la gente, esa es la idea. No, ¿cómo se va a cansar? No, si uno va a aprender, está muy bueno. Y aparte, a mí me gusta aprender. Yo digo, Ah, todos, lógico. pero es muy bueno aprender. Digo, aprender, amar y vivir. Digo, o no, sería así, vivir, amar y aprender, ¿no? Algo así. Cada También, uno le sí. busca el orden como, el Exactamente, el primero orden sería que vivir, ¿no? corresponde. Para poder amar y aprender. Correcto. Pero uno aprende hasta, si tiene voluntad, todos los momentos son buenos, se puede rescatar información y hasta el último momento de vida, ¿no? Se puede Claro, aprender por hasta el supuesto. último suspiro. ¿Cuántos libros escribió, profe? Yo tengo publicados Publi 13 libros, 13. 13. Este Sí. último, ¿me El recuerda el último, nombre, el sí, el título, ¿no? último es Palabras de moda. Usé la palabra Sí. palabro, que es uno de los términos nuevos que incorporé hace unos años a la academia, y que en realidad son palabras difíciles de decir o palabrotas, que se le puede llamar palabrotas, a las palabrotas palabro, ¿no? No, no es muy común entre nosotros, no, no tuvo. No, no. No, y ahora tengo 13 terminados publicados, y uno, Dios mediante, tratará de publicarlo ahora antes del fin de año. Pasa lo siguiente, Roxana, con mis libros, sobre todo con
mi primer libro, que se llamaba Y por casa cómo hablamos. Ay, sí. Es del año 1996. Yo lo tengo. Claro, ¿sabes qué pasa con el idioma? El idioma va cambiando y la academia va adaptando nuevos términos y demás. Entonces, es un libro que necesita ser actualizado. Entonces yo en 2008, unos cuantos años después del 96, hice una reedición, digamos una actualización, y se llamaba Y por casa, como hablamos, siglo XXI. Entonces ya estaba actualizada con algunos cambios. Ahora, fíjate vos, del 2008 al 2023 también hace falta una actualización. ¿Y sí? Entonces, acabo de terminar de escribir Hablar bien, escribir mejor, que sería el cómo hablamos, pero actualizado a esta época, obviamente. Ese espero publicarlo, Dios mediante, antes de fin de año, si no será el año que viene, no hay problema. Y así es una manera de estar actualizado y al lector, al seguidor de mis libros, mantenerlo actualizado respecto de las precisamente actualizaciones que hace que la tenga RAE una continuidad, ¿no? Que tenga una continuidad, que se vaya actualizando constantemente, porque así es la vida. Exactamente. ¿No? Porque vos sabés que antes, hace muchos años, en el 96, por ejemplo, o el 2000, había que esperar que la Academia sacara su famoso libro, su diccionario de la Academia, que lo editaba cada 4 o 5 años, lo sacaba a espasacalpe, con tapa dura, eran 2 volúmenes, muy muy grandes y muy costosos, porque los docentes no podían comprarlo, ese libro era muy caro. Bueno, ahora cambiaron las cosas, ahora no hace falta comprar el libro, vos te metés en internet, pones www.rae.es y te tenés el diccionario actualizado, incluso con alguna actualización que a lo mejor hizo la RAE en Madrid la noche anterior, porque así se va reformando el diccionario. Uh-huh. Y bueno, y entonces ya tenés esa actualización online, se dice, ¿no? Sí. Bueno, por eso trato de publicar este libro, que trae bastante esa actualización, y de manera que, como dijiste vos bien, de una continuidad para mis lectores, ¿no? Esa es la idea. ¿Y cuáles son las palabras que no fueron aceptadas, las últimas, ¿no? Porque por supuesto que hay muchísimas. Las últimas palabras no aceptadas por la RAE. No, mira, yo tengo una lista de palabras que se usan diariamente, una utilización cotidiana de la palabra, y sin embargo no están en el diccionario, por lo menos en el diccionario de la RAE, de español, porque la gente no sabe. Vamos a explicarles a tus oyentes que... Sí. Además de la RAE de España, está la Academia Argentina de Letras, que es una filial de la RAE española, pero que es la que está acá y conoce nuestra forma de hablar y demás. Y esa academia editó hace unos años un libro que se llama El Diccionario de la Lengua de la Argentina, donde figuran palabras que no están en el diccionario, pero son de uso corriente acá en Argentina. Pero, no obstante, respondiendo a tu pregunta de las palabras que no se usan, yo tengo una lista de palabras que usamos, se usan, yo no las uso, trato de no usarlas, pero se usan, y difícilmente se pueden erradicar, pero por lo menos sepamos que no son correctas. Vamos a dar unos ejemplos. A ver. Vos habrás escuchado hablar, por ejemplo, de alguien que está... referido a un enfermo, por ejemplo, pasó con esta chica, Silvina Luna, lamentablemente. Sí. Y entonces por ahí uno salía, un médico o alguien, le decía así, porque en este estadio de la enfermedad, estadio no existe en el diccionario, ni en el español ni en el argentino, no figura estadio. ¿Cómo no estadio? ¿Y cómo se dice entonces? Estadio, y la pregunta lógica. Pero estadio es el Monumental, la Bombonera, el cilindro. Bueno, para la academia es todo eso. O sea, se dice el estadio de Racing y se dice el estadio de la enfermedad.
Por supuesto, el contexto ayudará a entender qué es, en qué sentido la está diferencia, utilizado. ¿no? Claro. Exacto. Pero siguen con estadio y bueno, y hay que eliminarla ahí, ¿no? ¿Qué sé yo? Quedará. Si a lo mejor sin, no creo que se incorpore el diccionario porque no tiene una digamos una justificación, pero por lo menos saber. Otra, es muy común también. Sí, la pareja, por ejemplo, la pareja la maltrataba a la chica, había mucho destrato. Vas al diccionario, a cualquier diccionario, no figura. ¿Y cómo hay que decir? Maltrato. Y la gente, ¿por qué impuso destrato? Porque para la gente no es lo mismo destrato que maltrato. Una cosa es para la gente, una cosa es el maltrato, te trata mal una persona, uh-huh. Y otra cosa es el destrato, que es un trato no bueno, pero que no alcanza a la maldad del maltrato. Pero está mal, porque no figura en el diccionario, olvídate de esa palabra. Bueno, otra también, esto es muy utilizada por los políticos y los estudiosos de las ciencias modernas. Están discutiendo dos personas y entonces una le dice a la otra, sí, bueno, pero ese es contrafáctico. El agujero en el diccionario no existe, en el de la Argentina tampoco. Pero la gente lo utiliza, digamos, bien. Quiere decir que no se puede demostrar con hechos, es contra los hechos, contrafáctico, esa es la idea. Pero no está en el diccionario, eso es lo que pasa, y se imponen. Algunas vienen a través de unas ciencias o de ciertas actividades profesionales y la gente las utiliza. Claro, y después... Ah, perdón. No termine, sí. Perdón. No termine, perdón. No, y después están, lo último que te digo, después están las palabras, alguna que otra, que existen en el diccionario, pero mal utilizadas en un sentido que no tiene. Por ejemplo, el verbo cooptar con doble O. Uh-huh. La gente, ¿cómo lo utiliza? Bueno, la oposición trata de cooptar los votos de los... No es eso. Cooptar es otra cosa. Cooptar es cubrir las vacantes de una determinada sociedad con los integrantes, con los propios integrantes. Es un poquito complicado. Pero no existe el sentido que se lo utiliza, que es captar, seducir. Ah, ahora sí, captar, seducir. Bueno... Esas son algunas de las palabras que me preguntaste que no existen. Claro, porque uno confunde a veces el contenido de la palabra, porque bueno, ya de por sí la palabra tiene un peso muy importante. Pero se va perdiendo y se va contaminando también. Tal cual. Yo pienso que, no sé si usted está de acuerdo, ¿no? Pero hay personas, ¿no? No vamos a decir personajes que queda feo, personas mediáticas. Sí. Que imponen determinados términos que tanto lo dicen en los medios de comunicación y lo repiten y lo repiten y lo repiten, que es como que se refleja después en la sociedad, ¿no? Porque nosotros también somos parte de la sociedad. Claro, Y es como que después lo empiezan a adoptar todos, adoptan ese término y se hace como muy común. Y tal vez, como usted estaba haciendo referencia, no existe, no tiene, o sea, es una palabra que no sé, que impuso una persona mediática, sí, y verdad, que hizo verdad. Un poco como, no sé, entre comillas, ruido, no sé si está bien decirlo, pero bueno, como que causó sensación, y sí. Es como que empiezan a un efecto contagioso, ¿no? Se produce. Y ahí es como el tema del huevo, ¿no? Y la gallina, que llegó primero, ¿no? Porque sí, si y a veces se imponen, y muy pocas veces ingresan al diccionario, pero por lo general pasan, son modas que pasan. Además, eso que todo ese proceso que vos estás contando es muy propio de nuestro país, porque en otro lugar de habla hispana no pasa eso, no sucede eso directamente. No. Se respeta más, ¿no? Exactamente. Uh-huh. ¿Y qué piensa del idioma, de este vocabulario inclusivo, ¿no? De todes, ¿no? De todas esas palabras No, que confunden tanto.
Con la inclusión todo bien, Rosana. La inclusión, sí, no hay problema. En este, por ejemplo, yo una cosa que comento siempre es que la diferencia de sueldo entre un hombre por la misma función es vergonzoso. No debería existir eso. Eso es igualdad. Y también este me preocupa que no haya la inclusión en el sentido de dar, por ejemplo, el lenguaje de señas, las rampas para discapacitados, un montón de cosas. Pero por favor, no me toquen el idioma. No me toquen el idioma porque hay un gremio docente en la capital que publica sus saludos al Día del Maestro diciendo, en vez de decir los maestros, pone LXS, maestro LX, y maestro en vez de la O con la X. No, eso, a mí eso, atentar contra la lengua es lo peor que puede suceder. No se demuestra inclusión de esa manera. La inclusión es otra cosa. Así que con eso no concedo ninguna excepción. Está muy bien, comparto lo que usted piensa. No, además Roxana, escuchá esto, si vos me dijeras que, por ejemplo, la persona que se expresa de esa manera lo mantiene permanentemente, bueno, uno dice, bueno, trata de imponerlo, pero no, dicen todos los chiques y en reunión siguiente dicen los trabajadores, y no, hay que ser coherente. ¿Vos querés hablar en inclusivo? Bueno, decirlo de esa manera, pero siempre, todo el tiempo. Está bien. ¿Y decir presidente y presidenta? Eso es otra cosa. Sí, buena pregunta. Porque sí. Eso es, ¿qué es? ¿De qué depende eso? Muy fácil. La academia, la RAE, autoriza, como la mujer avanzó tanto en tantos cargos, que antes eran exclusivamente del hombre, diputada, senadora, sí, concejala, consulesa, lideresa, que son formas femeninas también. Si están en desarrollo, esas funciones desarrolladas por la mujer y la RAE les da el aval, perfecto, se usa. Yo soy partidario de decir, por ejemplo, la vicepresidenta del país, o la gerenta de la empresa, no hay problema. Porque, mira, vamos a ver. Vos sabés que la primera mujer médica argentina, ahora que salió el billete de 2000, por ejemplo, sí, es Cecilia Grierson. Cecilia Grierson se recibió a fines del siglo XIX, se recibió de médica. La primera, ¿te imaginas lo que habrá sufrido esa mujer para hacer las prácticas, para que la reconocieran? Bueno, el día que recibió el título y empezó a trabajar, yo estoy segurísimo de que a ella le dirían, ha llegado la doctor Cecilia Grierson. ¿Cómo le va, doctor, a ella? Le decían. Claro, hoy en día, anda a decirle a la pediatra de un chico, de doctor Romina. No. Ahora está aceptado doctora, está feminizado. ¿Vale para la academia? Sí. Bueno, ¿por qué no presidenta? Claro. Está muy bien. Esa es la idea. Y hablando de presidente y de vicepresidenta, usted me parece que hizo un comentario una vez sobre la vicepresidenta que tenemos, que en sus discursos utilizaba palabras que no existían, que no... Sí. Que, ¿puede ser? ¿De dónde lo sacaste? Ay, bueno, estuve investigando ahí un poco. Soy curiosa, profe. Sí, para aprender hay que ser curiosa. Tenés razón. Mirá, la presidenta, la vicepresidenta, tiene una capacidad oratoria bastante fluida, ¿no? Pero además tiene otra habilidad, entre comillas, ¿no? Que es la de inventar términos, vocablos, y de tal manera que en el contexto en que los incluye, parece que estuvieran bien y nadie, y además se entiende lo que quiere decir, no es que inventa algo y nadie entiende, no. Entonces por ahí un día estaba hablando y cuando era presidenta, se había firmado un convenio con no me acuerdo qué país o qué empresa,
extranjera. Entonces, le habían objetado la firma esa, el contrato. Y ella quería decir que no tenía problema en enseñar, en mostrar lo que se había firmado. Y dijo, sí, no hay ningún problema, toda la mostrabilidad. Y dijo, mostrabilidad. Y yo pegué el salto. Me imagino pues, su cara. Claro, y no existe. Sin embargo, lo metió de esa manera. O si no, otra vez dijo, ordinarización del discurso, otra palabra que no existe. En fin, ella tiene esas cositas de inventar, pero tiene la extraña habilidad de inventarlas y meterlas de una manera que vos entendés lo que se quiere decir. Pero igual, no, son términos que no existen. Así que no existen, claro, no pero valen. Viniendo de una vicepresidenta, ¿no? Es como que uno... Claro, la mayoría de la gente dudando. Claro, exactamente. Iba a ser una palabra que se incorporó. Algo nuevo. Claro, piensan eso. Claro, como volver a repetir, ¿no? También es una palabra que utilizan mucho los políticos. No, eso es una redundancia. Volver a repetir, en vez de decir volver a decir, dicen volver a repetir. Lo siguen diciendo eso. Lamentablemente lo van a seguir diciendo toda la vida. Sí. Igual que lo tienen que escuchar a usted, profe. Lo tienen que escuchar igual a que usted. Hace dos años atrás, hace dos gobiernos atrás. No se dice hace dos años atrás. Es hace dos años o dos años atrás, pero las dos no. Pero bueno, son igualmente cuestiones que van quedando. Igualmente todos somos humanos. Todos cometemos errores. Sí, no. Algunos errores. Nadie habla de la perfección. Yo también me equivoco, así no hay problema. El tema es que... La verdad que no imagino, no lo veo equivocándose, cometiendo un error. No me entra en la cabeza porque es muy... Tiene un ojo clínico. Lo dije el martes pasado cuando hablamos sobre la clase magistral de este sábado 16. Tiene un ojo clínico, no se le escapa. Algunos periodistas no ponen caras cuando usted va al programa. Lo quieren, ¿no? Porque es muy una persona que lo quieren en el medio, es muy querido y admirado, ¿no? Pero todos lo respetan, lo respetan mucho. Pero yo lo vi en un programa que casualmente el conductor, ¿no? Es... un periodista de deportes, no voy a decir el nombre, y estaba asustado, yo lo noté asustado, cuando usted estaba sentado, yo lo vi a él que estaba bastante incómodo y asustado, y eso que se expresa muy bien, ¿no? O sea, mi forma de ver, ¿no? Yo también cometo muchísimos errores, todo el mundo, pero bueno, se trata de poner voluntad para corregirlos, y más cuando uno está en un medio de comunicación. Claro. Es una responsabilidad, pero bueno. Roxana, la gente que se equivoca, los oyentes que se están escuchando ahora, hablan como quieren, como puede, como les parece. El tema es que cuando uno tiene, como vos tenés un micrófono ahí delante, y a veces se tiene un micrófono y una cámara, sí. Ya estamos entrando en los hogares y no tenemos derecho a deformar, a avasallar el idioma. Claro. Por eso a veces me enojo, reacciono con algunas expresiones que ya son... Como dijiste vos recién, citaste lo de vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Claro. Córtenla, periodista, político, córtenla. Y periodistas también, algunos también. Hay de sí. Pero bueno, uno trata de mejorar, ¿no? El vocabulario, pero hay cosas que a veces nos sobrepasan, ¿no? Yo capaz ahora estoy cometiendo algún error. Después me dice si quiere por privado. Pero bueno, todos en algún momento, y más cuando nos ponemos nerviosos, cometemos errores. ¿Dónde nació, profe? Si quiere decir, ¿no? ¿De dónde nací yo? Sí, ¿dónde nació? En Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Ah, en Chivilcoy, sí. Pero nunca, casi nunca he vuelto. No, tengo algunos parientes lejanos, pero no... No hay contacto, así que prácticamente no he tenido oportunidad de volver. Es una hermosa ciudad, me dijeron que ha crecido mucho, pero no he vuelto. Ni siquiera me llamaron para dar charlas ni nada, porque he viajado bastante por el país, ¿no?
Y puede ser porque lo extrañan y dirá, ¿cómo no vuelve? No, quizá no se sabe tanto que soy de ahí, porque no hubo un contacto, no hubo ningún familiar que mantuviera relación conmigo, así que no, quedó ahí. Quedó ahí. Bueno, otra etapa. Sí. ¿No? Está bien, está muy bien. No, yo porque siempre estuve así... Digo, no sé si quiere hablar de su vida privada, no, tal vez no corresponde, pero bueno, saber de dónde nació o en qué barrio, ¿no? No, yo nací en Chivilcoy y de 5 años he estado viviendo acá en Buenos Aires. Sí. Y en 11, en San Telmo, en San Cristóbal, así que son los barrios que he vivido siempre y bueno, acá me aporteñé de muy chico. Muy bien, muy bien. Lo acaparamos, exacto. Lo acaparamos todos. Bueno, muchísimas gracias. Ah, le quería hacer una mención, no sé si usted va a estar de acuerdo. Lía Salgado, yo le comenté que Lía Salgado salió al aire con nosotros. Usted la conoce muy bien. Es una excelente profesional, aparte una persona muy cálida. Sí, estamos en contacto cada tanto por el Facebook. Y sí, por ahí nos contactamos todos, estamos ahí conectados. Pero bueno, cuando le hice, tuvimos una charla más que una entrevista, muy agradable, me surgió así de decirle si quería ser nuestra madrina, ¿no? La madrina del programa. Y ella no dudó y aceptó. Y bueno, dijimos, tenemos que buscar un padrino para este programa. Y bueno, ahora, no sé, ¿qué le parece? Sí. ¿Quiere ser nuestro padrino? ¿El padrino del programa? Me parece bien una idea, sí. ¿De sí, tiempo sí, para más, todos? Siendo compañero de Liga en ese sentido. Ahí está. Será un gusto. Bueno, me alegro. No quiero que se sienta obligado, ¿eh? Y si no, nos tiene que llamar, no. Llamar y retar, también nos puede retar, no hay ningún tipo de problema. aceptamos. Será un placer. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces que recuerden todos, si no sé si puede dar el número de teléfono de contacto. 3186-1070. 3186-1070. El sábado a las 14. Perfecto, bueno, hay seguramente punto de encuentro, ¿eh? Para aprender y sí, seguir aprendiendo. Bueno, muchísimas gracias. Es a una vos, persona Rosanita, muy humilde, grande. Muy sencillo y la verdad muy culto. Así que bueno, gracias. Saludos a tu compañero, a tu operador. Emanuel, acá sí, a Gerardo, también que fue operador Gerardo, de sí. Lía, muy amigo de Lía. De Lía Salgado. Bueno, un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rosana, un beso grande. Igualmente. Vamos a la tanda ahora, por favor.